tal? Buenas tardes, mi nombre es Joel Vázquez, pertenezco al Instituto de Órganos Históricos de Oaxaca, que depende de la Fundación Alfredo Harpelú. Y bueno, yo ya llevo algunos años tocando el órgano, soy organista, más o menos en contacto con los órganos, más o menos desde el 2002, y ahí poco a poco me fui acercando. Mi formación primero fue como pianista, estudié en la Escuela de Bellas Artes, y poco a poco me fui acercando más a los órganos. Precisamente en este instituto, era yo todavía estudiante cuando conocí el instituto y conocí a la directora, que es la maestra Cecilia Winter. Y pues fui en la misma, el Instituto de Órganos Históricos tuvo una academia, y yo es donde prácticamente yo aprendí todo lo que sé ahora. Ahora soy organista en la catedral. Y les quiero hablar un poquito del órgano también. Estamos en el órgano de Tlacochahuaya, es un órgano, bueno, de características, es un órgano fijo, es un órgano oaxaqueño, es un órgano de cuatro pies, así le llamamos por el tamaño, o sea, de los tubos que están en la fachada miden cuatro pies, digamos el más grande, ¿no? Es en lo que nos basamos, hay órganos que son más grandes, por ejemplo, de la catedral, la soledad, son órganos que son de ocho pies, son más grandes. Ahora, ¿cómo funciona? Bueno, es un órgano antiguo, es de 1730 más o menos, lo sabemos por... Como tomamos como referencia el órgano de San Pedro Quiatoni, que pertenece también todavía a Tlacolula. Este es un órgano que es un órgano sobremesa, que son un poco más bajitos, pero las dimensiones y de los registros son prácticamente iguales. Las flautas, las caritas son idénticas, y ese tiene una fecha de 1729 de construcción, entonces por eso fue que nos damos una idea, ¿no?, de que es contemporáneo de ese. Ahora les voy a explicar cómo funciona. En la época actual, los órganos funcionan con un motor que está aquí dentro de esta caja. Este motor inyecta aire a los fuelles y de ahí va al órgano. Pero en la manera tradicional, digamos, estos fuelles son originales. Es como las fraguas de los herreros, o sea, hay que bombear. O sea, si estas palancas, con nuestra palanca, va uno esperando que baje otro poco, jalamos esta palanca y así. No es una cosa que hay que estar así, sino va despacito y es muy despacio. Y bueno, el aire pasa por este conducto, pasa al interior del órgano, como a esta altura más o menos, hay una caja que se llama secreto. En esa caja, bueno, hay una caja que es la caja de vientos o arca de ventillas, también se le llama. Ahí es donde se concentra el aire a presión, ya que aquí hay un peso, y ese peso da cierta presión. Entonces, al momento que nosotros tocamos una tecla, se abre una válvula, deja que pase el aire a un canal y ya permite que suenen las flautas. Ahora vamos a hablar de las flautas. Tenemos, bueno, ahora ¿qué tenemos aquí? Tenemos el teclado, son teclados de octava corta, se le llama. Esos teclados eran como la herencia que tenemos de los españoles, o sea, el tipo de órgano que tenemos aquí en Oaxaca son con influencia española. Los registros, tenemos registros, hay varios, ¿no? Los tubos que están en la fachada no son todos los que están adentro, hay más tubos. Por ejemplo, este es el tubo, que es el más grande de en medio. Y de aquí nosotros vamos a abrir lo que le explicaba de los canales. Nosotros tenemos más, tenemos, ya abrimos otro canal. Muchas opciones, es como una computadora antigua, ¿no? Los que hacían estos órganos, bueno, hacen ahora, se llaman organeros, siempre se han llamado así. Y son como los super ingenieros de la época. Imagínate, 1700 hacer cosas que puedan sonar y o sea, tú lo ves sencillo ahora, lo dices, bueno, es que es algo mecánico, pero en esa época es como uno de los grandes inventos, la imprenta, los órganos. Los registros se abren, se cierran. Aquí estoy abriendo las válvulas y no hay nada abierto, no hay ningún canal que nos permita que pase el aire. ¿Qué pasa si yo jalo esta? Entonces así es como funciona el órgano. De hecho, las personas que dan mantenimiento, afinaciones y todo eso a los órganos, deben ser especialistas. Desgraciadamente en México no tenemos todavía gente.
tenemos gente que se está capacitando. Por ejemplo, aquí tenemos un compañero de aquí de Oaxaca que está trabajando en un taller en Barcelona. Digamos que será la persona que se está capacitando ahorita bastante. O sea, hay más personas en México, pero a lo mejor no, todavía no alcanzamos un nivel. A lo mejor reparaciones pequeñas, ¿no? Pero una restauración tenemos que hacerlo con gente de fuera. Y de la afinación, pues sí, es algo muy específico y muy, muy delicado. No es así como que, ah, sí lo hago, ¿no? Como afinar una guitarra, afinar un piano. Digamos que un piano es más complicado, pero no es lo mismo. Pues sí tiene que ser una persona especialista. Bueno, de la afinación, bueno, tiene una afinación, no es como los pianos que puedes tocar en todos los tonos, sino aquí tenemos ciertas restricciones, ya que este órgano tiene un temperamento, hablamos, digamos, los pianos tienen un temperamento igual, tú puedes tocar en cualquier tonalidad, ¿no? Do mayor, re mayor, do sostenido mayor, no sé, pero en estos tipos de órganos, por el temperamento mesotónico se llama, tú si tocas no sé, pues nada más es escuchar. Esto suena bonito, pero si yo toco esto, ya no suena tan bonito. Ya no, ya la afina, se desafina el mismo acorde. Porque en esa época no se ocupaban esas, todas esas tonalidades. Fue para demostrar que habían encontrado una afinación, un temperamento en el cual se podían tocar en todas las tonalidades. Los órganos tienen 45 teclas. Entonces aquí vemos atrás que está inciso. Ahí no sé, tecla número 49, por ejemplo. Entonces, seguramente fue reemplazado en el siglo XX, no sabemos. Pero no es original. Pero sí es bastante bonito y se ve bastante original, pero no es moderno, digamos, que será a lo mejor el siglo XIX, ¿no? Que se hizo el cambio. Pues les hago una invitación a que se acerquen, vengan a sus iglesias. No tenemos nada más este órgano de Tlacochaguaya, tenemos el de la Catedral, tenemos el de Soledad, el de Tlaco, digamos aquí cerca, el de Tlacolula. Por ejemplo, el Tlacolula ese sí se toca todos los domingos en la misa de las 12. Aquí en Tlacochaguaya, bueno, es un poco más difícil ya que las bandas son muy fuertes, entonces de vez en cuando se tocan. Hay conciertos, entonces estar pendientes de las redes sociales, en los periódicos siempre salen las invitaciones. Y conozcan sus iglesias, son bonitas.